Bienvenidos de nuevo al Elden Ring con vidas, segunda run. A ver si me acuerdo de cómo estábamos. Estábamos investigando cuevas y cosas de por aquí. Vale, y quería ir por aquí arriba también. Qué bien se ve ahora, ¿eh? ¡Uy! ¿Se ha visto la animación? ¿Se ha visto la animación de las vidas? ¿Cuándo ha dado la vida a Rina? Mejor compota que computa, dice. En el cómputo global. A ver, que no me aclaro yo con esto. Ahora es aquí a la derecha. Vale, ahí teníamos lo del recuerdo. Eso, ahí había una hoguera que habíamos abierto ya, se supone, ¿no? Si es esta de aquí. Ah, mira, aquí teníamos lo de la... lo de las ruinas. Estaba viendo la seta de Rina. Que aquí había cosas de veneno. Que huele a canela. Ahí había unas... No, pero eso no lo vamos a hacer aún. Aunque igual ya voy sobrado para hacer cosas aquí, ¿eh? Pero ahí habrá cuevas. Por ahí abajo tiene que haber cosas interesantes. Ahí tenemos gusanos. ¿Esto lo habíamos hecho? Sí, ¿verdad? Esta prisión sí que la hicimos. Sí, que gasté un... que gasté una... una espada de esas. Una daga. Pétrea. Vale, ahora cuando vayáis a canjear la vida o si alguien se va a suscribir o va a donar bits o algo de eso, avisadme primero para que estemos atentos. Vale, ahí hay cosa. ¡Oh, Dios! ¡Qué salto el pulpo! Hermeto vida. Que debería salir un healing. De hecho, tengo que meter los audios. Le meteré un audio de healing y un audio de espadazo. Cuando se sumen y se resten vidas. ¡Hola, selfie, bonico! Muchas gracias por la sub esta mañana. Ah, vale, porque queda lo de los puntos, queda un poquillo, sí. Muchas gracias por la sub en el canal de Kevin esta mañana, selfie, bonico. ¡A la cola, joiga! Señores muertos, mira cómo se quedan ahí al sol, ¿eh? ¿Son Jimmys? ¿Cuánto dan? Dan muy pocas almas. No me voy a quedar aquí con ellos. Hola. ¡Ay, mira! Hay una hoguera ahí. ¡Se dice gracia, no hoguera! ¡Se dice gracia, no hoguera! Hay un mercader. Pues bien, estrenando hoy los contadores nuevos. Mandoble. Mandoble es un hombre doble, ¿no? Mandoble.
Hostia, esto me gusta. Lo siento. Hay una animación muy chula. Luego lo miramos. Para una visita que recibe. Claro, pues eso por fiarse. A ver, aquí tampoco haría falta porque tenemos ahí un... Tenemos un... Una hoguera al lado, tío. Pero ya que estamos... Por cierto, supongo que ya se podrá canjear lo de la vida. A ver, que alguien canjee lo de la vida, porfi. A ver si se ve la animación. Si es... Debería estar funcionando. Ahí arriba. 4 minutos, vale. Pues esperamos. Gracias, Citus, por informar. Vale, 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 perdón. Es que tengo ansia por probarlo. Más que nada porque, van de formas distintas. O sea, una es la que va con, los botones del Stream Deck, ¿vale? Que esa la he hecho yo a mano, que es tal. Y otra me tiene que detectar todo eso Sammy, y que funcione con Sammy. O sea que son... Vale. Odo. ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto me ha dado el lobo! ¡Hala, qué susto me ha dado el hijo de la grandísima puta, tío! Y ahora morceguillos también. Venga. Morciégagolos. Qué susto me ha dado el lobo, tío. Y el viernes estuvimos viendo a Reskar jugar al Elden Ring y me han entrado ganas también de jugarlo. Por cierto, ¿le puedes hacer una promo a Reskar, Citus? Porfis. Ahí está. Gracias, Citus. Vale. ¿Habrá por aquí alguna cueva donde nos podamos meter y decir moza recia, tapetesco? Y fala galego. Además es que fala galego porque es de Galicia. Y los gallegos hacen cosas. Ok, Johnny Bonico, muchísimas gracias por pasar por aquí. De verdad, se agradece siempre que estés por aquí. Bonico. ¿Y qué es eso? Pero no chilléis, copón. Mirad quién hay aquí.
Una seta, me han dado. Que me va a tirar. Pero bueno, Murciégalor, mira, hablando de Murciégalor que estamos aquí matando, llega Murciégalor, que es el señor de los murciégalos, aquí a defenderlos. Pues no, 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 mal, caca. ¿Cómo estás, Murci, bonico? Sed todos partícipes de la ley de Murci. La ley de Murci es que si algo puede estar colgando boca abajo y beber sangre, pues bien. ¿Cómo estás, Murci, bonico? ¿Qué tiene que matar a tu familia? Nada, hombre. Es un placer, de hecho, recibiros aquí. Pero míralos. Es que se ponen tontacos, ¿eh? Ahí estamos. Se ponen un poco tontacos estos, ¿eh? Hostia, los monetes. Vale, debería... lo comenté el otro día. Y debería ir haciéndolo. Lo de buscar una guía para... para encontrar todos los puntos del mapa. Me molaría pillar todos los puntos del mapa. Y para eso vamos a necesitar una guía, segurísimo. Vale, esto es lo que nos llevaba allí arriba, ¿no? Esto es lo que nos llevó allí arriba, si no me equivoco. Vale, y por aquí es que me estoy dejando cosas seguro, tío. Ah, vale, Waz, ha canjeado el este. Vale, 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 así que ha salido. Gracias, Kiva, bonico. ¿Se habéis visto, no? Hostia, has pillado el Game Pass. Qué grande. A mí se me caduca en una semana, tío. ¿Y a qué has estado jugando? Espérate, que no lo he visto. A qué has estado jugando? ¿Al Chivalry 2? Pero eso está en el Game Pass. ¿El Chivalry 2 está en el Game Pass? Y en unas horas a Atomic Heart. Hostia, el Atomic Heart tiene pintaca, ¿eh? El Atomic Heart tiene pintaca. Aunque, macho, por... por bemoles de mármol le estoy cogiendo tirria, que está ahí con una obsesión con el Atomic Heart que no parece ni medio normal. No sé. Y a cortar cabezas, qué grande, tío. ¿Pero está en el Game Pass el Chivalry? ¿Está en el Game Pass el Chivalry? Mira, una Banshee. Tenemos ahí una Banshee. Fuki, truki, muki. El Bulong. El Bulong tiene buena pinta también. Que es de los creadores del Nioh, ¿no? A ver, también te digo que como sea como el Nioh 1 y el Nioh 2 es que creo que es muy, muy parecido al, al 1. Pero a mí el Nioh al final se me hizo muy cuesta arriba, ¿eh? Bueno, supongo que ya habrán aprendido de los errores y lo habrán pulido, ¿no? Pero hostia puta. Hostia puta el Nioh. Casi mató a uno lanzándole un pollo. Qué grande, tío. Hola, Bardorrock, bonico, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Odo? ¿Así saludáis aquí? Qué gente más maleducada, de verdad. Ahí tenemos mierdusas. Vale, y esto yo creo que ya hemos encontrado la... la puerta, ¿no? Sí, eso lo habíamos abierto ya. De hecho, si hago aquí, debería estar. Vale. Pues no sé, abro... abro un navegador y buscamos cosas que me esté dejando por aquí.
Mira, esto es interesante también. Las turbocabras. Para sacar, para hacer flechas. Esto es importante porque podemos hacer flechas con eso. ¿Que no te leo por qué? ¿Qué pasa? ¿Y el Jensen Ackles? ¿Tienes un... Jensen Ackles? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso, Citus? Ahí va. No, si me voy a matar. Vale, ahora cuando muera vais a ver qué chulo está también el tema del de la muerte. ¿Será turbocabra o turbocabrona? ¿Qué tal está? En The Boys y en Supernatural. Ah, es el Soldier Boy, sale en Atomic Heart. Qué caña. ¿Cómo estás, Pavía Bonico? Señor Pavian. Pavía, te voy a joder la vida cuando decidamos finalmente jugar al Hogwarts Legacy, ¿eh? O te vas a pasar igual. A ver, hay mapa interactivo del Elden Ring. Un Elden Ring al completo en un mapa interactivo. Pero llévame al mapa interactivo. Vale, aquí. A ver, Heidel. Mira, hay una cueva aquí arriba. Que no hemos visto. Por aquí. Vamos a ir para allá. Por ejemplo. Y aquí tenemos otra aquí arriba. No, una está... ahí y otra ahí. Tiene pinta. Vale. Aquí tenemos una. Ahí tenemos otra. Vale. Ahí tenemos otra. Aquí otra, otra. Vale, esa es otra. Vale, perfecto. Ahí tenemos otra, otra. Muy bien. 3, 4. Vale. Vale, pues vamos a esas que he marcado, ¿vale? Y esto es que es lo que os dije. Vamos a usar guía para esto. Con la boca un poco para allá. No jodas. Hostia, por cierto, Rina, ahora que dice Bardo de dentista, ¿qué tal tu muela? No comas mucho dulce ahora, aunque sea tu cumpleaños. Pero porque Citus te cae muy bien. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahora ella lo tiene que jugar también en directo, ¿eh? Que conste. Ya está bien, ya tienes la boca a tope, ¿no? Claro, un bardo no puede cantar bien si no tiene la boca bien. Bardo es como nuestro Haskier, nuestro Dandalion. Alundra.
Alúndrame aquí. Vale, ahí en esa... Es como más para acá, ¿no? Hola, monetes. Uy. Hostia, por aquí no habíamos estado antes, entonces. Los albináuricos. Ah, mira, va a estar por aquí. Vale, aquí hacemos la hoguera. Ahora mismo se lo canto para borrachos. Es que así no puedo. Pero capo, ¿tú has visto los contadores? Me cago en Dios. ¿Tú has visto qué contadores más chulos tenemos ahora? Espérate que ahí teníamos una linterna. Vale, por aquí es por donde tendremos que ir entonces. Está roto, está roto. ¡Viene la raid! ¡The Legend of Zelda! ¿Con qué Zelda? Muchísimas gracias, troll sobonico. ¿Con qué Zelda estás? ¿Con qué cerda estás? ¿Estás haciendo cerdadas? Bienvenidísimos todos los que venís con el grandísimo bonico de trollso. Mira, por aquí salíamos. Hijos de puta. Que me han hecho una trampa. Total, para la mierda que lleva la caja, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo estás, trolls, hermoso? Muy bien, por aquí muy bien. ¿El 1? Hostia, qué guay. Entra con Zelda de la prisión. Pues bienvenidísimos todos. Espero que tengáis una fantástica semana. Y aquí estamos con el Elden Ring, que he empezado tarde. Y digo, pues mira, ¿qué hacemos de las cosas que llevamos en danza? Como es mi segunda run con vidas. Que como veis, aquí están los contadores. Por cierto, Citus, ¿tapa las almas o no al final? ¿Tapa las almas el contador? Sí, ¿verdad? Sí que tapa las almas, ¿no? Vale. Que mira que es una de las cosas que me estaba diciendo Citus. ¿Y ahí? Mira, podemos hacerlo un poco más abajo.
ahí justo, ¿no? ¿Qué os parece ahí? No, 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 por eso, si ahora es probarlo y que funcione bien. El Uni, ¿qué tal está? Bueno, si no conocéis a Trollsol, ya estáis tardando. Que es un tío de putísima madre. Y que además, pues, super fan de los Final Fantasy, de los MMOs. ¿Me puedo tirar aquí? Me tiro ahí. From Lost to the River. Vale, era agua. Así que sí que podíamos tirarnos. Si hay un charquete así, no te matas. Ahora, si te tiras de un metro de altura y tal, ahí sí. Aquí viene vos, ¿no? Aquí hay vos. ¿Qué es eso? Un oso. El trozo de oso. Save states a saco. Hostia, es que oso rúnico. Venga, va, vamos a probar a ver. Vale. ¿Se viene la primera muerte de la noche? Sí, puede ser, luego te lo miro, pero sí. Mira, el abrazo del trolso. Es que, ojo, el ritmo que tiene para girar. ¿Cómo habrá para pillarlo? Macho. No lo pillo, ¿eh? Me va a matar. ¡No! ¡Cúrate, plátano! ¡Pero déjame curarme! ¡Qué cansino eres! ¡Qué cansino eres! Atentos a las nuevas animaciones, ¿eh? Atentos. No, muy amoroso no era, ¿no? Desde luego. A ver, si me tiro desde aquí y muero. Que vienen, que vienen. Odo. ¿Vienen más? Me gusta mucho cómo han quedado las animaciones. ¿Y qué tal está Lucy Bonica? Ahí con Leoncito Kennedy. ¿Cómo no? Le tengo que pillar el ritmo del barrido. Pues ya estaría. Ya estaría. Muere, manco de mierda. Muere. 28 añitos cumpliste. Pues oye, te los es que ya no sé a quién le canta el cumpleaños Fritz y a quién no, ¿eh? Cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz, te deseamos, Lucidín. Cumpleaños feliz. Y muchísimas gracias, Crow, por esa sub, bonico, y por darnos más vidas que estoy perdiendo aquí porque soy malo, malote, malísimo. ¿Qué tal, Crow, bonico? Me he dejado el eco, lo sé. Ahora me lo quito. Ahí está. ¿Qué tal, Crow, bonico? Muy buenas. La leche la pegaba el tosito, qué malos recuerdos. Es que además no le podemos hacer eso, tío. No le podemos hacer el... lo del escudo. Pero bueno, no, nos vamos a cargar. Esta semana es la de los cumpleaños. Talim también cumplió los años en la semana pasada. Por si no lo habéis felicitado, ya estáis tardando también. Rina los cumple hoy. Wolfo los cumple hoy. Víctor Develops los cumplió ayer. Si le metiese un stun, ya me salva el escudo de una, ¿eh? Cúrate. Joder. A tu casa. Pobre Osete, me cago en Dios, qué paliza me ha pegado. Osete 3, José Ra 1, ¿eh? Citus, por favor. ¿De qué parte estás tú? Es entrar en su casa sin llamar. Y lo más peor de todo, Citus, le jodió la siesta, que estaba durmiendo la siesta el hombre. Eso es lo peor. Bueno, llevamos medio nivel nada más. Es verdad que soy un malaje. Vale. ¿No se desmarca esto una vez que llegas? Sí. Vale, esto supongo que no se encenderá porque ya hemos descubierto la cueva a la que llevaba, ¿no? Vale, vamos a por el otro.
Vale. Casi ni cabe en la pantalla, ¿verdad? Lo que me pregunto es yo, ¿cómo entró ahí el oso? ¿Ese oso cómo entró ahí? Es imposible que entrase ahí el oso por sus propios medios. Es imposible. Imposible. Vale, tenemos algo. Hay que subir ahí arriba. Yo creo que la hoguera está por ahí arriba. Vamos a... A ver, vamos a parar en esta, lo primero. Ya que tenemos aquí una hoguera. Vale. Ya creció ahí, era de pequeño y creció ahí, ¿no? Vale, me gusta tu teoría. ¡Hombre, Gariete! Bonico, que no te había visto. ¿Cómo está, Gariete, hermoso? Muy buenas noches, hermoso. Yo muy bien también, Gariete. Bueno, muy bien, you know. Dentro de lo que puede estar una persona que es más tonta que un bote. Pues bien. Uy, ¿qué pasa por ahí? Un follow de Red Foxmaster. Muchísimas gracias, Bonico, por ese tremendo follow. Bienvenidísimo. Vale, ¿por dónde coño entramos aquí, tío? No lo entiendo. Quizá por el otro lado. Por ahí no vamos a poder pasar. Podría entrar por allí e intentar saltar allí. ¿O qué? Ahí va la turbocabra. Venga, va. Let's go, turbocabra. Let's go, turbocabra, ya verás. No hay ni de coña, tío. Recién farmeado de euros. Pues eso es bien, también. Que al farmear euros te puedes comprar cosas. Y estamos en un mundo capitalista, por desgracia. Oye, Gariete, ¿tú te vas a pillar el Assassin's Creed Mirage de salida o cómo está el kilo de chope? Porque creo que me voy a aprovechar de tu... De tu posición. Y probablemente... Diga, a ver qué dice Gariete, qué tal está el Assassin's Creed. Claro, yo me lo imagino, pero por si acaso, pregunto. Y entonces diré, oye, Gariete, cuéntame, como el que dice, espejo, espejito mágico. Pues Gariete, Gariete bonico, ¿qué te ha parecido el Mirage? ¿Te está gustando? Y según lo que me diga Gariete, ¿Joserra lo pilla o no? Yo siempre seré gallego, Citus. Lo que pasa es que tú no lo supiste, pero yo dije que nací en Albacete, pero realmente nací en A Coruña. Hostia, las ratas frenéticas, nefríticas. Las ratas nefríticas, hostia, no me acordaba yo de esto. Es verdad, no me acordaba del pueblo nefrítico este. Este pueblo es el pueblo que tenía problemas de riñones.
Vale, creo que había una hoguera por aquí arriba, ¿eh? ¿No? Mírala. Ahí está. Una almáciga, ¿verdad? Bring me a Shrewsbury. Somos los caballeros que dicen... ¡Ni puta gracia! Me hace. Claro, no, no. Lo digo porque... Las gracias, hogueras. ¡Hola, John Fuscienter! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se dice gracia, no hoguera. No me hace... No me hace ni puta hoguera. Se dice gracia, no hoguera. Me cago en Ross. La aldea enferma. Vale, no es nefrítica, es enferma. Ah, pero por aquí había una iglesia también, me suena. Y quieto parado. ¿Pero qué golis meas ahí? Ah, a tomar por culo, hombre. Ni, ni, ni. Somos los caballeros que dicen ni. Ni, ni. Ni, ni, ni. Muchísimas gracias, nuestra Zume, por esa raid. Y muchísimas gracias, Miguel N. Hart, por tremendísimo follow. Hostia, a Miguel creo que lo he visto yo con una raid de Den Pixel Art hoy. Mira esto, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dicho que se le arranque, es de cuajo. ¿Cómo está Suzu Bonica? Bienvenidísimos todos. Oh, Guayquiba, que descanses, Bonico. Muy buenas, nuestra Zume. ¿Cómo estás? Vas a descansar. ¿Con qué has estado hoy? Porque sé que ibas a pintar. ¡Hostia, has estado con el Village! Está concentrado matando bichos, pero lo siento. ¿Ves? Sí, es Miguel, ¿verdad? Sí, que me suena. Pues mira, yo no sé si te sigo. Lo voy a descubrir en estos momentos. Hostia, sí, me suena muchísimo de haber visto dibujos tuyos. Mira, pues mira, ya tienes mi follow también. ¡Hala! ¡Aparcado! Hiciste arte y juiguinchis. ¿Qué pasa, Citus? ¿Qué es lo que no te he leído? ¿Qué me has preguntado, Garillete? Perdón. Si es que estoy aquí más apargatado que una liarga de apargata romana. Ah, vale, no. Yo me lo he comprado por error, Garillete. Me lo he comprado por error. Porque se lo iba a regalar a Citus y me lo activé yo en vez de Se dice gracia, no, que era. Pues así que básicamente caerá el directo seguramente. No, no, es que fue curioso. O sea, yo compré el Hogwarts Legacy, ¿vale? Y venían dos cases, ¿vale? Y dije, vale, la primera es el juego, la segunda, a ver qué coño es. Pues resulta que la segunda era el juego. Y la primera un DLC de un grifo de cerveza o algo de eso. Y lo tuve que comprar otra vez. Diseñaste unos personajes y luego... Hombre, pero estuviste lo de las latas de sardinillas. Ha estado diseñando Suzu unas latas que llevan caballos de Geralt de Rivia. Además ha sido muy gracioso porque ha dicho: José Ramira, cuando me he puesto a buscar sardinillas de referencia, he buscado en Google sardinillas y me salía el caballo de Geralt de Rivia. Digo, ole, ole, ole.
Pues Suzu, bonita, descansa y una vez más y mil veces más, muchísimas gracias por la raid. Si no seguís a Suzu, Suzu es más bonita que todas las cosas. Y ya hablaremos también que te querré encargar cosillas para ir haciendo cosas. Ya hablaremos, Suzu. Ya hablaremos, Suzu. Por cierto, Suzu hace unas cosas de Hollow Knight, entre otras, pero... A ver, Suzu hace cosas que molan mucho. Pero las de Hollow Knight... ¿Cómo se llamaba eso de que haces... los dibujos esas, las ¿cómo era? ¡Uy! Muchas gracias por los bits. Holousonas, las holousonas esas me encantan. Pero no solo eso, los dioramas del Hollow Knight. Suzu es más bonita que todas las cosas también. Y encima hoy llevaba un eyeliner boniquísimo también. Me la como. Y a Suzu también. Venga, vamos. Ahí está. Vale, tenemos una lágrima sagrada para mejorar los estus. Y creo que ya estaría, ¿no? Sube, turbo cabra. Hay gente que lo llama cabrallo. ¿Hacemos una encuesta? ¿Hacemos una encuesta? Últimas noticias. Suzu es más bonita que un remolque recién pintado de rosa y azul. Seguidla en su canal y veréis cómo hace holousonas. Hace dioramas y hace cosas más chulas que todas las cosas. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. No sin antes pediros de nuevo que sigáis a Suzu. No, no tengo tutorial de eso, pero al fin y al cabo son escenas. Son cambios de escena. Oye, si hace falta, hago más tutoriales. Vosotros pedidme cosas de lo que vosotros veáis qué tal. Yo hago tutoriales. Si yo soy... De hecho, me hace muchísima ilusión, de verdad. Me hace muchísima ilusión cuando alguien me dice: oye, José Ra, hostia, me ayudó muchísimo este tutorial que hiciste de no sé qué. Digo, madre mía, si yo pensando que es una mierda, pues será una mierda de tutorial, pero hay gente a la que le ayuda. Y dice, pues vamos, yo digo, madre mía, al final. En fin, así soy. Así que, gente, por favor, suscribiros a mis canales de YouTube y demás si queréis más tutoriales y más cosas. Que yo qué sé, por si acaso. Vale, Gelas. Te voy a prestar 1000 euros. Le vamos a prestar 1000 euros a Gelas, va. En forma de martillo. Sí, sí, lo he pensado. Muchas gracias, Bardo Cobarde, por ese follow. Hostia, me mola mucho tu... Me mola mucho tu nick, ¿eh? Tenemos al Bardo Rock y al Bardo Cobarde. Hostia, ¿nos hacemos una banda de Bardocks? ¿Y señor Chimichanga? ¡Hostia! Lo siento, pero hay que hacerlo también, ¿eh? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, señor Chimichangas. Cumpleaños feliz. Es que el señor Chimichangas, el señor Chimichangas ha cumplido los años. Suzu, ¿no conoces mi grupo? ¿No conoces mi grupo, Suzu?
Hostia, pero igual es que no lo he tirado. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me... ¿Por qué no he... Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Panhammer a Hellas. Tengo que implementar la recompensa. Tengo que implementar la recompensa para que vosotros podáis banear a cualquier persona del chat. Menos a los moderadores. Los moderadores... Hostia, esto molaría mucho. O sea, ¿te imaginas, Citus, que canjean lo de quitarte la espada y luego te banean si tengo esas recompensas puestas? Podría ser muy LOL, ¿eh? Yo he visto un Brigi Brigi por aquí, a mí no me jodas. He visto un Brigi Brigi. No hay más Brigi Brigis. Ok. Pues espero que te mole. Wombo Combo. Claro, claro, eso estaba pensando, Citus. Hostia, ¿os mola? Me alegro, me alegro. Me alegro de que os mole. Hacemos lo que podemos. ¡Ratas! Ratas de las cloacas hasta aquí. No tardarán mucho en venir. Vale. Luego, algún día hacemos... Sí. Hago cosas mal. Si no, pregúntale a Citus. Que... No sé qué iba a decir. Porque me ha sonrojado, Suzu. Que tengo pensado a ver si configuro el equipo bien y hacemos otra vez algún directo de karaoke. Me molaría muchísimo hacer algún directo de karaoke de nuevo. Pero es eso, tengo que preparar el equipo. Mejor soltado. De hecho, tengo también configurado para que cuando pegáis los clips en el canal, vayan directamente al Discord, al canal de clips también. No, Garillete, no. Estamos grabando cosas. Ojalá. De hecho, mira, os pongo algo... Voy a aprovechar, mientras voy a abrir el mapa, ¿vale? Y pongo otro... Esto no soy yo. Estaba sonando la música ahí de fondo. No, ¿por qué? No lo sé. Mira, esto se llama... A ver, ¿dónde lo tenemos? Mixdown... No sé qué es esto, pero... Se llama Estrella Fugaz. Mientras miro el mapa. Hostia, creo que está... Cuesta tanto mantenerme en pie. Vale, esa es la voz de uno de los temas nuevos. Pero no quería que escuchaseis eso. Quería que escuchaseis... Esta, que es Estrella Fugaz, WhatsApp. Y mientras miro el mapa. Que me mola mucho esta canción.
Solo hay dolor y un vacío. Y así. Hala, ya está. Lugari, bonita, ¿cómo estás? Moza. ¿Cómo estás, Lugari? Hermosísima. Llevo mucho tiempo con lo del karaoke, pero es que es eso, necesito poner el equipo bien. Eso creo que Cadu lo tenía siempre, le puedes preguntar. No, que lo tengo configurado, Garillete. Lo tengo configurado que cuando pegas un clip aquí, se pega automáticamente en Discord. Y tengo configurado eso, lo del exclamación clip, eso sí que lo cogí de Kadul. Lo tengo en la página web, eso no lo tengo vídeo, lo tengo en página web. Sí, es un bot. Sí, tengo el tutorial en la página web. Con mucha faena, ayuda. Nada. Venga, Suzu Bonica, que se dé genial. Y muchas gracias de nuevo por traer a tu gente. De verdad, un verdadero placer. El bot hace maravillas, pero es muy complicado. No, Chimichanga. Ese bot es súper sencillo. Porque lo único que hace es eso. O sea, es un bot específicamente para... Que si se pega un clip aquí, que se comparta en el Discord. Vale, estoy mirando en el mapa a ver si encontramos alguna hoguera que me haya dejado por aquí. Mira, a ver. A ver, esa de la torre. Aquí. Aquí hay una hoguera. Aquí hay otra hoguera. Macho, y aquí hay otra puta hoguera. Pero que me deja un montón aquí. Vale, pues vamos para allá. Vamos para allá. Me deja un montón, ¿eh? Ah, y este es el que nos enseñaba las cenizas, es verdad. Corre como un viento, perdigón. Muchas gracias, Citus Bonica. Secretaria Citus. Perrete malo. Ahí está. Solo hay dolor y un vacío que me hace estremecer sin tu calor. Me cuesta tanto mantenerme en pie. Adiós. ¡As a morder! ¡As a morder, Tuso! A ver, ¿cómo era? Sigilo, sigilo, sigilo. Perrete muerto no muerde. Ese es el dicho de por aquí. Perrete muerto no muerde. Ahora, si está vivo... ¡Uy, si muerde! Hostia, llevamos una hora ya grabada. ¿Qué hora es? Nos quedamos un poquillo más. ¡Hijo de puta! Mira cómo me estaba tirando la bomba por detrás. ¡El cabrón! ¡Oye! ¡Qué mala gente! Es en plan de a ver si lo pillo sin que se dé cuenta y lo mato.
Espérate que viene otro. ¿Sabéis la película esa de Steven Spielberg, de un bicho que ponía bombas? Sí, hombre, sí. E.T. el terrorista. Ahí va. Vale, ahí podemos subir de alguna forma, ¿eh? ¿Cómo? No lo sé. Pero ahí se puede subir. O sea, ahí se puede subir. Yo creo que es... Vamos a tener que subir desde la pared. O sea, desde allí arriba. Desde ahí hasta ahí, bajar. Voy a coger eso desde ahí. Vale, eso va a ser desde allí arriba. Perrete malo. Perrete malo. Mira, me ha dado el Estus. ¡Es aquí! Gente, que tenemos aquí al carataza. Hola Rodrigo, hermoso, ¿qué tal? Hola Lufo, hermoso. Si queréis lo bugueamos, ¿eh? Vale, por aquí debe haber... Aparte de este, deberíamos tener una hoguera. Mírala ahí. Mira el cabezón. Vale, perfecto. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Rina? Ah, vale. Que lo bugué, ¿no? Que lo bugué te refieres. Y que esa vida me lo perdonáis. Perdón. Si es que soy gilipollas. Discúlpame, Rina. Venga, va. Uy. ¿Os acordáis de esto? Tengo clip de esto, ¿eh? Uy. Uy. ¡Oh! ¡Lo han arreglado! ¡Lo han arreglado! ¡Lo han arreglado! Clip, por cierto. Pues lo han arreglado. Me gusta. Vale, ahora vamos a poder subir ahí arriba.
Ahora cuando subamos ahí arriba vamos a coger el... Vamos a coger el saltando desde ahí. Ahora aquí, ¿qué había? Ah, estas son las tierras de los gigantes, pero aquí ya habíamos estado, ¿no? No, si no lo voy a matar. Me cago en mi vida, tío, que me ha matado. Ay, qué tonto soy, por favor. Por arriesgarme. ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Qué tontaco soy, de verdad. ¿Habéis visto cómo mola lo del zombie borrando el número, eh? Va pisando fuerte, dice. Estaba clarísimo, de que era 98% José Racionista. Hostia, que me ha revuelto, me ha revuelto. No, si me va a matar otra vez. Que le queda una hostia. ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Mientras vosotros hacéis hablar de un humor José Racionista increíblemente bello, esto se ha convertido en algo personal para mí. No, si lo de las vidas ya no es por las vidas. Es porque es un hijo de puta. Ay, esto ya es personal. Esto ya se ha convertido en algo personal. Como las faltas en el básquet. Falta personal. Que encima dan muchísimas almas. Uy, allí hay algo que brilla. Y a alguien por ahí le duele la tripa.
Hostia, igual la... Esta está por allí. Vale, la... La cueva. Vale, si está ahí la cueva, la vamos a encontrar. Como haya una cueva aquí. Mírala, tío. Hay cueva aquí. Pues esta no la hice. Esta no la hice en mi primera. En mi primera run, ni de coña, ¿eh? Esta cueva no la hice en mi primera run. Segurísimo, vamos. Como que me llamo Artorias, patria querida. Y soy artoriano. No, es que igual sí que lo hice y no me acuerdo, ¿sabes? Que esa también puede ser. ¿Te sabes esa de que haces cosas y no te acuerdas luego? Sí, se llama borrachera. No, hombre, se llama ser un poco falto de memoria. Y de cerebro, bueno, en general. Me cago en 10, mírala, ¿dónde está? Pues igual esta tampoco lo hice, ¿eh? Ah, sí, pues le echaré un vistazo. Catacumbas de la muerte. Tampoco muy... Muy... ¿Cómo se dice? Muy atractivo el nombre no es. En plan de... Las catacumbas del caramelo de chocolate. Catacumbas de piruleta. Ese se va a levantar, ¿verdad? Toma catacumbas de piruleta. Talismán de caballería. Ole. Claro, luego iremos encontrando huecos para mejorar los... Para tener más talismanes, ¿no? O algo así. Planazo para San Valentín no cuaja, ¿no? Es en plan de... Oye, mira... no se me ocurre cómo dejarlo. Te voy a llevar a las catacumbas de la muerte... En plan romántico. O mueres tú, o muero yo, o morimos los dos. Pero esta relación se acaba.
Vale, perfecto. A ver, tendría que subir más para arriba. Pero no sé cómo. Solo quieres que te den mimos y te achuchen, Lugari. Pues sí, es mucho pedir. Visto lo visto. ¿Qué ha pasado? Parasitron, muchas gracias por la, el roast. Ese roast. Tendría que ser fácil que te den mimitos y tal. No es fácil, no es fácil. Muy buenas noches, Parasitrol. Mira, lo que me estaba esperando, digo, va a venir Parasitrol. Ahora, una vez venga, ya puedo cerrar las raids. O sea, ha venido ya Parasitrol, pues ya podemos cerrar las raids. Ya está todo el pescado vendido aquí. Madre mía, cómo me divierte el Elden, ¿eh? Me lo paso en el Elden muy bien. No, estos son cenizas. No, una piedra de forja. ¿Y esto qué es? Ah, son babosas de fuego. Vale, digo, ¿qué coño es eso? Por aquí había un caballero también. Podría ir a por él, pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque mi objetivo es este ahora. ¡No, mierda! ¡No, no, no llego, no llego! ¿Ha salido la animación? Sí, ¿verdad? Sí, cerrar las raids se puede. Tú puedes bloquear las raids y decir... la próxima hora no quiero que me entren raids. Yo lo que hago es hacerlo media hora antes de cerrar, normalmente, o por ahí. Para eso, para si alguien viene... Que no se quede en plan de... ¡Mierda! Que ya me iba. Cerral y abril. Y mayol. De hecho, es uno de mis últimos tutoriales, Garillete. No sé. Pues si hay alguien, por cierto, que todavía no me siga ahí, en el canal de YouTube de los tutoriales, estábamos cerquita ya de los... No sé si tenía 389 o algo así. Está últimamente un poco parado el canal ese en plan crecimiento, pero bueno, es lo que tiene. No se puede crecer eternamente, ¿no? Y si no, que se lo digan a Michael Jordan. ¿Qué tiene que ver? No lo sé, déjame en paz. ¿Eres gilipollas, José? Pues ya lo sé, pues a lo mejor por eso no crece el canal. Pues esto puede ser. A ver, ahí está. Lanza de justas, ya está. Ya está, señoras y señores. Soy Don Quijote. Mira, Lugari. Toma, ya te he abrazado. ¿No querías que te abrazase, Lugari? Ahí tienes mi abrazo. Y mis mimitos. Gracias, Zitu, bonica. Pobrecita Lugari, no. Hostia, me gusta llevar una lanza, ¿eh? A lo Don Quijote. Don Quijote. Hostia, hay una película que es así. Que le pone la voz. Que va del burro. De Sancho Panza y de Rocinante juntos. Y que pone la voz a uno de los personajes. Le pone la voz Buenafuente, si no recuerdo mal. Vale, no me gusta la lanza. No hace daño. No hace mucho daño, la lanza. Lástima. Esta es la que estamos usando ahora.
Y con esto hacemos menos daño. Tendría que ir luego a luego. A ver cuántas almas llevo. 9000 y pico. Igual tengo para subir ya un nivel. La diferencia es significativa, ¿verdad? Este también se va a levantar. Pero si te estoy viendo que te estás levantando. Muere pared. Muere pared. Muere pared. Vale, por aquí hay un caminito. ¿Trampa? Hola. Buenas tardes. Ahí, ahí, ahí. Economizando golpes. ¡Oh! ¡La Uchigatana, gente! Tenemos Uchigatana. Tenemos Uchigatana. Uchigatana, que es una hucha y una katana al mismo tiempo. O sea, es una katana donde guardas perras. Hucha y katana. ¿Es la Uchigatana? ¿Dónde vas a darme? Ya está. A lo Don Cipote. Ancho Cipote. Cipote ancho. Ancho es mi cipote como el eje de un camión. Qué grande es el Reno Renardo, ¿eh? Pero me quieres por mi cipote ancho. Pero que sí, hostia, pero déjame marcar. Para que luego digan que el tamaño no importa. Vale, que sí. A ver. Vale, por aquí es... Entiendo. Entiendo. Entiendo por dónde va esto. Perfecto. O sea, ¿tú también me quieres por mi cipote nada más, Citus? me voy a callar porque... ¿Ya me estás llamando gordo? ¿Ya me estás llamando gordo? Luego que sí lo baneo, ¿eh? A ver. Ay.
Vamos a matar al gato perro, que si no... Que si no... Van Hammer, ala. Ay, mierda, nos falta un nivel. Macho, es que fijaros hasta qué punto es bueno con el jugador este juego, tío. Mal. Hostia, me he pasado. Que son 200, no 1000. O sea, no 100. Vale, pues me he pasado. Voy a subir destreza también. Voy a ir de full fuerza y destreza. Y creo que ahora viene gato perro. Por la pinta que tiene esto. Pues no es gato perro, ¿no? Asesina de los cuchillos. Ahora desaparece, ¿no? Hostia, qué lista es, ¿eh? Uf, no lo suficiente. Uli. Vale, la raíz mortuoria, que ahora es lo que nos va a pedir el... nuestro colega, el clérigo, la bestia clérigo. Dios, qué guapo. Gordo, persona con perímetro abdominal elevado. ¿Cómo mola el Panhammer, eh? Por cierto. Vale, vamos a hacer la... Vamos, es que yo creo que no voy a hacer ni... Ni la... Pero nos falta esta cueva. ¿La hacemos o nos vamos a dormir? Yo creo que nos vamos a dormir, ¿eh? Mejor creación emotila hasta la fecha. Podría ser. Podría ser. A ver, has hecho emotes muy chulos también, ¿eh? Panhammer es mucho Panhammer. Hostia, un globo. ¡Quieto, Sefi! ¡Quieto! De fruta. Y al contraataque que no ha hecho nunca esta Carmen en su partida del Elden. El contraataque para Carmen no existe. Que puede salir muy bien o muy mal. A ver, ¿los quieres compartir?
Por ahí se puede seguir bajando y por aquí también. No, por aquí se sube. ¡Muere pared! ¡Muere pared! No hay pared. Muere. No hay pared mortífera. Hostia, que con el fuego les hago más daño, ¿eh? A los perretes. Quieto, Sefi. Quieto, Sefi. Que todo sea por el fuego de nuestro amor. Mira, se están comiendo a los murciélagos. Oye, que Murciégalor me ha hecho una raid, qué buena gente. Macho, yo aquí no he estado en mi puta vida, ¿eh? Aquí no está en mi puta vida ninguna de mis runs. Vale, y antes hemos tirado por allí, ¿verdad? Efectivamente. En la otra run no he estado aquí. A ver, ¿qué pasa? Pues ya me enseñarás. Bot mentiroso. A jugar Final Fantasy, dice. Hola, Mar, bonita, que no te había visto. Pensaba que eras Rina. ¿Cómo tenéis las dos el nombre morado? Pues sí, lo tengo comprado. Y lo jugué en la... en la Steam Deck. Lo probé a ver qué tal funcionaba en la Steam Deck. Pero sí, como bien dice Citus, me han convencido para probarlo aquí. Así que se vendrá Harry Petard. Y mi personaje se llamará Joserra Benclau. Pues soy de Rey Benclau. ¿Cuántas horas llevas al Hogwarts? Antes estábamos hablando, Mar, del Assassin's Creed Mirage. Dice Garillete que van a sacar ahora un vídeo o algo así, un tráiler. Y que él se lo comprará seguro. Y yo creo que no, pero luego te lo miro. Yo me esperaré a que Garillete me diga, pues está bien el juego. O no te lo compres, Joserra, que es una mierda. Como hicimos con el... con el DLC del Valhalla, ¿eh? ¡Adiós! Claro, si era en la otra donde habíamos sacado la Uchigatana, yo la Uchigatana no la conseguí en todo el juego. Creo recordar. ¡Ahí va, pulpos! Verás, a que está el pulpo ahí arriba y en cuanto pase me tira. Uy. Si es que tendría que haber ido a por el farol. Y
Mira cómo salgo de aquí. Ay, yo creo que muero, ¿eh? Macho, no sé por dónde tengo que ir. ¿Por dónde tengo que ir? Me voy a tener que tirar por ahí de verdad. From Lost to the Ravenclaw. No quiero, ¿eh? Vale, por ahí hay agujero gordo, ¿eh? ¡Uf! Madre mía. Venga. Por el poder de Risto Stoikov. ¡Uf! Por ahí se tiene que poder ir. Por ahí se tiene que poder ir. Pero es que me da miedo. Tengo miedo. ¿Tengo el audio del tengo miedo? Que hay un boss ahí, tío. Que hay un boss. Hay un boss. No, así. Tengo miedo. Tengo miedo. Hengri el bonico. El Alundra lo tengo ahí instalado también, ¿eh? Ya tienes la edición coleccionista reservada. Qué pájara. Pues ya me dirás, Mar, bonita. Hola, Xbox, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya tela, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene tremendo en Tai. Venga, Krau, muchísimas gracias por la sub de nuevo, hermoso. Que descanses. La antorcha inapagable. Never ending torch. Never ending torch. Hostia, que ahora no puedo volver para allá. O sea, el salto de allí a aquí sí lo puedo hacer, pero de aquí a allí no. El salto al revés no puedo, ¿eh? Y por aquí no voy a poder escalar. Pues nada, se viene boss y luego intentamos volver para allá. Total, no debería ser muy difícil volver. Venga, va. Verás tú. Gigante. Esto se lo he visto a alguien. Muy rica me ha estado.
Amuleto de la bailarina azul. Ole. Ole. Vale, y esto nos va a tirar para... O sea, con esto podemos subir hasta arriba del todo. Pero eso es una mierda. Yo no quiero subir hasta arriba del todo. Yo quiero escalar por ahí a ver si hay algo o no. Vale, pues regresamos a la entrada. Hola, Lady Dramas, ¿cómo estás? Kichi, kichi, ya, 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 ya. Dale, José Ra, vamos a bailar. ¿Cómo estás, Xbox, Mónico? ¿Cuántas? Vale, llevamos pocas almas. O sea, suficientes como para no... para poder arriesgarme. Creo que no estará reseteado, o sea que... Esta es una de las mazmorras que a Carmen le molarían. Porque como no tiene alturas, ¿verdad? Mierda, sí que está respawneada. No me jodas. Pues yo me tiro. Aterrizaje de superhéroe, ¿eh? Ah, vale, grabo el otro lado. Hostia. Si no vienes, yo no te... Yo, si tú no me muerdes, yo no te muerdo. Ese murciélago se ha quedado ahí bien colgado, ¿vale? ¿Vienes? Vale, ¿viene alguno más? Sí. ¿Alguno más? No tengo flechas. Ah, era un pulpo de esos. Mierda, pero si para ahí no puedo ir. Ah, vale, por aquí. Cabeza de pulpo, ¿veis? Son pulpos. Vaya.
Está por donde no le puedo dar. Ahora sí. Ahora sí. Ovario de pulpo de tierra. Qué, qué agradable, ¿eh? O sea, no podía decir huevo, no. Ovario de pulpo de tierra. O sea, le hemos cogido los ovarios. Ah, espérate que hay más pulpillos. Vale, hay otro más. ¿Alguno más? Nada más, ¿no? Vale. ¡Uf! ¡Alcachufa! ¡Bonica! ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Chufi? Chufi lleva 64 horas de Hogwarts Legacy, ¿eh? Y Salva lleva 90 y pico horas de Hogwarts Legacy. ¡Hola, Rescar! ¡Bonico! ¿Cómo estás? ¡Hermoso! Mira, Rescar, me has dado ganas de jugar al Elden. Me has dado ganas de jugar al Elden. Aquí estoy por tu culpa. Lleva más horas que tú en el Elden. Vale, pues con esto ya hemos limpiado toda la cueva. Pues lo vamos a dejar aquí, bonicos. No llegas aún a las 50. Y vas por... Hostia, pues llevas buen paso, ¿eh? De todas formas es eso. Es que se te nota que tú sabes jugar. No como yo, que soy un manco de mierda. ¡Vamos! Y ahora sí. Mira, ovario de pulpo de tierra. Vale, yo creo que está ya bien aquí lo que hemos hecho por hoy. Qué glorioso es el Elden Ring, tío. Es que me encanta. Vale, por aquí vamos a ver. Porque si aquí no había entrado nunca, supongo que tendré cosas por aquí que tampoco he hecho. ¿Eso qué es? ¿Dónde estoy? Corre, corre como un plátano, perdión. Claro, si hubiese venido aquí antes, me habría marcado dónde estaba la cueva. Mira, osetes. Osetes Hibernau. Uy, si hay una hoguera ahí. What the fuck. Vale, hay lobos. A ver. Vale. Cogemos esta mierda y a zurrir mierdas como un látigo. Ya está. Ay. Se ha platineado el juego en 50 horas. Madre mía. ¿Del Hogwarts? Claro, es que a mí es una de las cosas que más me gustan del juego. Lo de perderte por ahí y no... O sea, disfrutar. ¡Hombre, Guille! ¿Cómo estás, Guille Lanchares? Bonico. ¿Le puedes hacer una promo a Guille también, Citus? Si no te importa, porfa. Y a Rescar cuando puedas otra. Vale, a este vamos a entregarle. Y ya compramos el farol. Joder, con el hipo.
No, ven, ofrecer una esfera. Tenemos, mira, 4. Vale. Me compro la armadura de caballero. Ay, perdón. El escudo ese estaría bien. Flechas podríamos comprar. Pero vamos a comprar primero. A ver cuál era. El... Vale, pues no es ninguno de estos. Uy, este talismán. Ah, bueno, ya lo tengo pillado. Vale, este es. Y el mandoble lo podríamos pillar ya de paso, pero bueno. No, lo que vamos a hacer es... Eso. Perfecto. Build el comillo sabroso y lágrima mítica. Así me lo pasé yo, ¿eh? Voy a sacarme la chorra, ahora mismo. Ahora mismo me saco la chorra. Voy. Vale. Vale, pues hasta aquí el directo de hoy del Elden Ring.